digue'ns, què tens? Doncs, a veure, jo el que he fet ha sigut, com que això, parlem una mica de l'educació sexual, he buscat a la font que tothom, jo crec, que va buscar quan té un dubte, que és la internet, que és la fuente más fiable, Sí. ¿Sabes? I, bueno, jo he volgut agafar tips, o sea, he hecho un poco ¿cómo se dice? Un poco batibull, m'ho estic inventant potser la paraula, Machambrat. Això. De tips. Primer como tips para ligar, luego tips para el sexo, ¿sabes? Un poco así, un poco de todo. Vale. Y aquí el resultado, así que si quieres, dentro vídeo. Bon dia, profiters, i benvinguts a la consulta sexual de l'Aida Feta. Avui us porto uns petits consells que us poden ajudar a les vostres relacions sexuals o relacions íntimes o per aconseguir tenir aquestes relacions sexuals. Com a bona col·laboradora de la Sabionda, he escollit uns tips que he trobat per internet, així que us els llegiré tal qual els he trobat. Tips per lligar. Sonríe y mira a los ojos. No hay nada más seductor que mirar a los ojos y sonreír, pues da confianza y es una muestra de atención. Rompe la barrera y tócala. Tocar demasiado rápido a una chica es una barrera que muchos no se atreven a pasar, pero esta línea es posible franquearla, siempre desde el respeto. Sé divertido y gracioso. A las mujeres le encantan los hombres que son divertidos y que les hacen reír. Y seguro que si actúas así, no se arrepentirá de estar contigo. Pues le quería un acudir. Es que... ¿Qué le digo un tomate a una otra? No sé. ¡Cereza! Un cop ja heu conquistat a la vostra víctima, passem als consells per tenir el millor sexe del món. Más comunicación, mejor sexo. Dile a tu pareja lo que más te gusta y escucha qué es lo que a él le vuelve loco. Cervesa, croquetes, olor a gasolina. Quan treus un punt negre, el soroll que fan els colls de les canyes de plàstic articulades quan els tires per primer cop! Sudar para encender a tu pareja. El olor del sudor de un hombre puede influir en las hormonas del sexo opuesto, llevando a una mayor excitación sexual para las mujeres. Què? Ens hi posem? Però com bé molt sabeu, a vegades tenim problemes perquè, ups, ejaculació precoç. Però no us preocupeu, que tinc un truc que és infalible. Baja la excitación. A veces, los hombres que intentan durar mucho tiempo durante el coito están tan excitados que no pueden evitar la eyaculación. Para que el fin de la función no llegue demasiado pronto, debes aprender a regular la excitación. Como por ejemplo, lanzar un vaso de agua fría. ¡Em corro! I després d'això, segur que heu tingut el millor sexe del món. Fins aquí, aprofita, amb Aida Feta. Uau, o sigui... Què? Experta, eh? Està bé que siguin consells pels homes, també, una mica, no? Sí, d'esto te quería... Sí, esto lo quería comentar, pero primero déjame que te... Primero que te lea unos tips que no he posat en el vídeo porque no me daba tiempo, pero que m'han semblat brutals. El primero es tomar el sol. Ir al aire libre y tomar el sol no solo hará que su cuerpo sea bueno. Sea bueno. Sí. Bueno, que tenga vitamina D está bien para la salud, supongo, claro, sí. Sino que también aumentará su vida sexual. La vitamina D del sol puede aumentar naturalmente la libido de un hombre, aumentando los niveles de testosterona en su sangre. Ajá. Luego, otro. Este me encanta. Oler como pastel de calabaza y lavanda para la excitación sexual. ¡Qué específico! O sea, es como, sí, es súper, en plan, es pastel de calabaza y lavanda. Que tú me dirás, yo en mi vida había oído hablar de pastel, o sea, me dices, de vainilla, de... pero es que pastel de calabaza, ¿quién ha hecho pastel de calabaza como para comprobar esto? Y es, no sé, es como, en y además mezclarlo con lavanda. Sí, pues dice que aumenta el flujo de sangre del pene en los hombres y la excitación sexual en las mujeres. Así que, no sé, el próximo pastel. Y luego, la última, que esta me hace mucha gracia, es llevar calcetines para alcanzar el orgasmo. Se ve que si llevas calcetines ayuda al alcanzar el orgasmo. Así a que mí la no, gente... a mí verlo no, ya te lo digo. Yo soy de pies fríos y voy mucho con calcetines, pero cuando hago cosas sexuales intento no llevarlos porque queda un poquito mal. Pero bueno, cada escu tiene sus fetiches. Ya, ¿eh? Sí, es verdad. Hay gente que ya... que su fetiche básicamente es ver el pie. Exacto, y hacerle cosas que... al pie. Y hay gente que le das con los pies, así que le va a ir bien este consejo de ponte calcetines que vas a llegar antes al orgasmo, cariño. Así que... Bueno. Pues
Sí, pues el que volia comentar era això, que com has vist, la majoria de consells van destinats a homes a heterocis. O sea, es como que la majoria són como cómo conquistar a una mujer si a las mujeres le gustan los hombres que son tal, no sé qué. I és una cosa que, hosti, que estem a 2020 i encara estigui així, pues Claro, és es un poc como preocupante. no hay consejos para el resto de sexualidades, ni Claro. géneros, ni nada. Claro. Como... O sea, sí que es verdad que hay muchas páginas y muchas marcas que ahora está como que se visibiliza más la sexualidad de la mujer o la sexualidad de los homosexuales o bueno, todo tipo de géneros. Pero lo primero que encuentras en internet, o sea, yo busqué tips para ligar, tips para mejor sexo y lo Claro, sin primero que especificar. encuentras, Sí. claro, en plan, tú buscas en general y lo primero siempre es para hombres heterocis y es como... Bueno, hay más gente en el mundo, o sea que... Porque es la gente que está más perdida, Aida. Sí. Y eso luego lo notamos. Es que nos Claro. damos cuenta. Es que son los que más consejos necesitan. ¿Qué quieres que te diga? Pues claro, Eso que saben también lo primero. es verdad. Ara t'he de dir que els consells que he trobat a vegades és com... No lo van a solucionar. Lo de tocar-se i passar la... O sea, no. Nunca pases la barrera de... O sea, no. No toques. No toques. O sea, ese me ha dado como un poco de... A ver, puedes hacer un acercamiento si hay ya más confianza, pero encima hoy en día con el virus, nada de tocar 2 metros de distancia. Ya no Pero... usamos lubricante, ahora usamos gel hidroalcohólico ya directamente. Hostia, ¿te imaginas? Candidiasis seguro, chica, qué asco. Bueno, no, en verdad, si mata... Bueno, claro, si mata los virus... No. A lo mejor ayuda a no tener candidiasis. ¿Tú crees? Yo no lo voy a probar. Yo tampoco, espectadores. Si alguien lo prueba, que nos escriba la sabionda. No. No, O no, no. sea, haciendo un programa de educación sexual y lo que primero que vas a hacer es quémate el chichi. Pues no. Exacto. Otro tema que, por ejemplo, el tema de educarse, o sea, espera que lo voy a decir algún día. Yo no tenía ni idea de nada sobre mi vagina y sobre todos estos tipos de enfermedades que son muy típicas en mujeres, que son candidiasis, que son cistitis, todo esto. Ni idea. No tenía ni idea hasta que me ocurrió y fue como, what the fuck is this? Y luego de ir mucho al ginecólogo es como soy una experta, pero a los 20 y pico años, y dices, tío, estas cosas se tienen que saber porque puedes prevenir también y puedes... Bueno, y lo Pero típico no. que te das cuenta, ¿no? De hecho, hace poco que alguien puso el cuerpo del ser humano, pero de una mujer, en vez de un hombre, en plan, el cuerpo, el dibujo anatómico, digamos, de un poco, Eso. hubiera sido el interior de la musculatura, glándulas y todo, y es como nos dimos cuenta todas de que nunca habíamos visto el cuerpo de una mujer, que Ya. siempre el modelo era de un hombre. Y digo, claro, es como, no Eso es tenía pecho, fuerte, o sea, es verdad, es claro. como, claro, yo estaba viendo otro modelo, ¿no? No hay representación realmente. Y luego también que nos pasa mucho de que no conocemos nuestros propios genitales, claro, es como el del hombre, a ver, iba a decir, es básico, es más fácil, entre comillas, pero que está mejor explicado, pero es que el nuestro es como, esto funciona así. Esto está aquí, esto cómo lo pongo, esto, este tipo de cosas que estamos muy Exacto. desinformadas también, que por mucho que Claro. haya, y es que recuerdo haber hecho solo una sesión en toda mi vida, que a lo mejor que duró una hora, en toda mi vida de educación sexual, sobre, bueno, sexual, sobre genitales más que nada, Sí. y sobre la menstruación, y yo, pero, o sea, ¿cómo puede ser que nos den, o sea, de todo el resto de asignaturas, muchísimas horas, y de esto que es... Mi propio cuerpo con el que voy a tener que vivir desde que nazco hasta que muero. No tengo, o sea, tengo una hora de educación. No puede Sí, ser. sí. Es que yo ni casi ni me acuerdo. Es como lo típico del dibujito así del útero y los ovarios, no sé qué, bla, bla, bla. Y Endometriosis. sí, tienes la regla una vez al mes, o porque tal, tal, ok, sí, vale. Pero como muy básico, es como, pero toda la parte de la vagina y que esto funciona. Es como la primera vez que me puse un tampón, yo no sabía por dónde entraba. Y era como, ¿qué hago? ¿No? Y lo típico también de métodos anticonceptivos, cómo te afectan en el cuerpo, qué alternativas tienes. Porque también son chutos hormonales a veces, de plan de, bueno, es que cuando la píldora, lo del día después, que es muy heavy esto, y Hostia, peña que es como, sí. se lo toman en plan como paracetamol, y digo, tío, calmaos un Ya, poco con es verdad, eso. hay mucha gente que no, o sea, que es como la píldora del día después y eso te da un chute, o sea, que te quedas lerdo media, o sea, una semana, que es muy, joder. Es como, tío, es como un... O sea, no es un aborto, pero está...
¿sabes? Te mata, hombre, todo lo que tienes ahí dentro, tío. Es como... O sea, es algo fuerte como para que... Claro. O sea, está evitando que nazca una vida. Exacto. No es... O sea, vamos. Exacto, es algo duro, exacto, para tu cuerpo, ¿no? Y son cosas que sí, que hacen falta y que luego te encuentras en internet, pues que solo hay consejos para que los tíos te puedan entrar. Yes. A ti, mujer. Porque, claro, si no, no. Eso... Vaya, qué bien, pues sí, qué útil todo. Y luego, claro, luego ves la pornografía, que también es otro mundo, universo. Eso sí que es ficción. Eso, sí que madre es ficción. Mía, o sea, es más ficción que Crepúsculo, ¿sabes? O sea, es... Efectivamente. Es increíble, sí, sí, sí. Y por eso pues yo creo que muchas mujeres no consumen... Ahora está más bien visto al igual, pero en plan que tardamos más también en consumir pornografía o que consumimos menos, porque es como, pavo. Es que a mí hay una cosa que da mucha rabia de la pornografía. Uh-huh. Y es que a veces hay páginas que tienen como una sección, la sección feminista o femenina de porno. Uh-huh. Y el porno que asumen que nos gusta más a las mujeres porque es como caricias, en plan cariñitos, claro, que las mujeres vais a lo que vais, pues es súper romántica. No, no, preguntad a una, por favor. O sea, no sé, pensadlo un poco, trabajadlo un poco mejor, es que no puede ser así. Sí, sí, y luego lo típico, en plan que siempre es planos de ella, planos de ella, planos de ella, que si tú buscas, claro, si quieres algo, si buscas a hombres que te den morbo, claro, es como esa imagen, es como, fuera, muy bien, felicidades, que te lo estés muy pasando guapa, bien. Muy guapa, pero... es que yo no he venido a esto, ¿sabes? Y claro, y el hombre está fuera de plano, no habla, porque tampoco hace ruido. No hace nada de ruido y tú, pero ese hombre está ahí, que está, porque ya podría estar perfectamente con un dildo, que es que no notarías la diferencia. No sabes que hay otra persona ahí. Pues claro, ¿por qué? Porque la están tapando para que el señor hetero pueda masturbarse sin que haya otro hombre ahí que le moleste y le baje. Claro. No sea que vea un pene y se corra mientras vea el pene y diga, ¡oh! ¡Cuidado! ¡No vaya a ser! ¡Masculinidad frágil! Sí, sí, oh, sí. Sí, sí, sí. Hay muchos problemas por resolver y es necesaria la educación sexual y cambiar la mirada sexual de toda esta gente, por favor, y las nuevas generaciones. Yes. Por favor, no os rindáis con esto. No, no metáis mierda. No estamos pidiendo que los niños follan a los 11 años. Estamos pidiendo que los niños sepan lo que deben hacer cuando llegue el momento en que estén preparados para hacerlo. Exacto. Ya está. No tan difícil de entender. Y bueno, pues hasta aquí la sección de sí. Aprofita. Aprofita para hablar de sexo. Yes, siempre es buena opción hablarlo todo. No es no. Corta, ya más rollos. Y hasta ya paro. Me ha gustado mucho esta campaña de hip hop, sí, boomer. Me ha gustado mucho. Yes.